Se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC diagonal 0111 diagonal 2023. Expandimos nuestro liderazgo desde la frecuencia número uno de la región. XHPLA, solo la mexicana 91.3. 25.000 watts, Ecuador 306 en las Américas. Edificio inteligente de Radio Universal, la que siempre escucha a la gente. Solo la mexicana. Infolínea con Lucero Álvarez. 2:00 p.m. en punto. Soy Lucero Álvarez y esto es Infolínea, el espacio número uno en audiencia. Hoy es jueves 5 de octubre de 2023. Acompáñeme, que ya comenzamos. En información de última hora, bloquea la carretera 25 Federal. Esta carretera que conduce de Aguascalientes hacia Loreto, Zacatecas, los vecinos están exigiendo el cierre de una de las empresas que está ubicada en la zona y que provoca malos olores y afectaciones al medio ambiente. Además, se fortalece la tormenta tropical Lidia, que en este momento está avanzando por el Pacífico mexicano, provocando fuertes e intensas lluvias en los estados, tanto del noreste como del occidente del país. ¿Qué ocurrirá en Aguascalientes? Que seguirá lloviendo. Lloverá el jueves, lloverá el viernes, el sábado, y las lluvias van a continuar hasta este próximo domingo para que lo tome en cuenta. Vamos a temas de orden nacional. Lula, reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos allá en Palacio Nacional por varios temas que se han puesto en la mesa, por la crisis sí del fentanilo, pero también por la crisis de seguridad y por la crisis migratoria. Adelante con tu avance. Buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Y además de esta información que mencionas, bueno, pues también ya aumentó a 12 el número de fallecidos tras derrumbe de iglesia en Ciudad Madero, en Tamaulipas. Desafortunadamente murió esta mañana otra persona. Y además, Virgen de Guadalupe intacta tras este derrumbe de la iglesia de Tamaulipas. Otro milagro, sin duda. Adiós al marido y mujer. El Senado los cambia por cónyuges. Denuncian chinches, que hay muchas chinches en el Seguro Social de Tonalá, en Jalisco. La Secretaría de Salud lo niega. De todo ello hablaríamos en detalle más adelante, Lucero. Oye, Lula, parece que hay plaga de chinches en todos lados. Primero comenzó en algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, que varios han estado suspendiendo sus clases, y de la UNAM, de las chinches de la UNAM, ahora se pasan a chinches a una institución de salud, Lula. Sí, fíjate, están reportando esto en varias entidades aquí en México, pero incluso a nivel mundial, en París también están batallando con esta plaga de chinches, así es de que algo está pasando en el mundo con esta plaga de chinches. Oye, Lula, ¿pero por qué salen las chinches? Pregunto esto porque escuchaba al rector Graue que decía, oigan, báñense, es que es un tema de higiene, nosotros no encontramos chinches por ningún lado, pero si también vienen sucios a la universidad, ¿cómo quieren que no haya plaga de chinches? ¿Será cierto? Puede que sí. De hecho, ya lo mencionas, el rector de la UNAM dice que no hay chinches incluso, que a lo mejor los alumnos que lo están reportando es porque ellos los tienen en sus casas, precisamente por la falta de higiene. Pero bueno, incluso ya varias facultades ya se fueron a clases virtuales. Así es. Y precisamente porque están fumigando, porque los alumnos juran y perjuran de que sí hay chinches y que ellos no los llevan, las chinches ya estaban ahí en la UNAM. Así es de que bueno, ha sido una polémica tremenda por esto, pero principalmente dicen que es por falta de higiene. Ya veremos a ver cómo transcurren estas clases y cómo se reincorporan a las aulas este próximo lunes ya con todo fumigado. Lula, muchísimas gracias. A tus órdenes, Lucero, buenas tardes. ¿Aquí hay alguna escuela con este problema de chinches? Denúnciela al 122-5770. ¿Por qué aparecen las chinches? A ver, amigo conocedor, ¿las chinches son por un tema de higiene personal o por qué aparecen las plagas de chinches? Me surgió esta duda, le digo, a raíz de la declaración del rector de la UNAM que culpa a los estudiantes de que haya chinches en sus salones. Dice, la universidad no está llena de chinches. Los que traen chinches
son quienes vienen a tomar clases aquí. Quienes sepan del tema, de verdad, apreciaremos que nos compartan esa información valiosa. Vamos ahora a temas muy delicados, Brian Aguilar. La muerte de un pequeñito de 2 años en un consultorio médico de Villas. Adelante, buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Oye, pues extraña muerte la de este pequeño de tan solo 2 años de edad en este consultorio en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Y es que, pues hace unas cuantas horas el papá lo llevó, bueno, más bien el padrastro, mejor decirlo, lo llevó porque se había golpeado en la cabeza y ya confirmó el médico que había muerto. Es muy extraño, Lucero, porque pues ambos tutores de este niño de 2 años, tanto la mamá y el padrastro, fueron trasladados a la fiscalía para que pudiera rendir declaración. Hemos platicado con algunos testigos de la zona, qué fue lo que nos dijeron. Te voy a platicar los detalles un poco más adelante, Lucero. Gracias, Brian Aguilar. Hay un nuevo video de violencia escolar que ha causado gran indignación en México y particularmente en las redes sociales. Se trata de un alumno de secundaria quien apuñala a su maestra por la espalda solo porque lo regañó. Por eso la maltrató, la apuñaló y hoy la maestra se encuentra en el hospital. ¿Qué está pasando con los adolescentes de ahora? Y es una pregunta que ponemos sobre la mesa para que usted nos ayude a entender por qué tanta violencia en las escuelas, por qué ahora los chavitos, los adolescentes de esta edad, de secundaria, son quienes protagonizan estos eventos violentos, de agresiones. ¿Por qué se ponen tan violentos a esta edad cuando usted y yo pues éramos muy diferentes en otros tiempos? ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones? Ojalá, sobre todo quienes son padres de familia de los adolescentes, que nos puedan ayudar a entender este fenómeno. Y más adelante, por supuesto, le presentaré el video. Mi querido Zuli, ¿qué tenemos en deportes? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Amigo Radio Escucha, muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el técnico Paunovic se cansó ya del engaño sagrado, ¿sí? Prácticamente desea regresar a España y por ello está en pláticas con la escuadra del Almería. Así es que, bueno, pues se podría ser una posibilidad. Sin embargo, él hasta el momento pues no ha referido nada al respecto. Además, el engaño sagrado podría tener problemas con la FIFA por sancionar a jugadores fiesteros. Y es que la FIFA pues podría darle un castigo si es que los ha separado de manera oficial del plantel. Y además también, bueno, pues en lo que es el delantero de las Águilas del América, Julián Quiñones, podría esperar una fecha FIFA más para llegar a la selección nacional. Así lo dio a conocer el cuerpo técnico de la escuadra tricolor. Así es que decir mucho más, Lucero, más adelante. Gracias, Zuli. Tenemos buenas noticias para nuestros amigos taxistas. Anuncian la entrega de 150 concesiones antes de que termine este mes, que apenas inició el mes de octubre. Y a ustedes que durante años han estado esperando el tener una concesión, el ser dueños del vehículo que ustedes están conduciendo, a ustedes, amigos, les pregunto si hacen falta más. Hasta donde yo me quedé, no sé, ustedes tendrán mejor referencia, pero ya vamos en los 3,000 y tantos carros de los que comenzaron como rojos y luego se transformaron a blancos. 3,000 en una ciudad que sí es grande, es una ciudad de estado, pero no sé si tengamos la capacidad o si tengamos la necesidad incluso para seguir entregando más y más concesiones, y se hablan de por lo menos 150 concesiones más en este mes de octubre. Amigos choferes del volante, amigos taxistas, ¿se requieren más? ¿Cómo les cae esta noticia que les estamos dando anuncio a través de este espacio? Comuníquense desde ahora el 122-5770 al alcance de su mano para que mande su nota de voz y qué opine de este y de todos los temas. Lucerito, buenas tardes. Un comentario para esos lugares que están enchinchados. Para mí que es cosa de la 4T y de López Obrador. Buenas tardes, Lucero. Mira, también los transportes de Nissan, los de SNF, los de Ecodeli, la mayoría de transportes que son para Nissan y de proveedores también traen chinches. A mí me ha tocado, yo trabajaba con un proveedor. Lucerito. Mira, las golondrinas son las que tienen las chinches, no es porque esté sucio la casa. Las golondrinas son las que tienen las chinches, te digo, porque en mi casa tenía unas golondrinas y echaron muchas chinches y las acabamos. Es por eso, Lucerito, por las golondrinas. Buenas tardes. Las chinches no son por falta de higiene personal, sino todos los de Aguascalientes estuvieran llenos de chinches. Thank you.
Vamos directo a la información. Fíjese que es importante que sepa que hay un bloqueo en este momento que comenzó desde mediodía y hay un bloqueo en la carretera 25 Federal. Tiene usted en pantalla estas imágenes de los vecinos que están exigiendo el cierre de una empresa que se localiza justamente en esta zona. Derivado de los malos olores, de afectaciones al medio ambiente, lo que están pidiendo es que simple y sencillamente se cierren estas instalaciones de una empresa llamada Río Limpio. Es lo que están solicitando. Específicamente son vecinos de la comunidad Macario J. Gómez que iniciaron desde el mediodía los bloqueos en la carretera 25 Federal y están exigiendo sobre todo al gobierno del estado y a la Procuraduría de Protección al Ambiente que se acerque a esta comunidad, que verifique en qué condiciones está trabajando la empresa y que la clausure, que clausure las instalaciones porque creen que están operando de manera irregular, que hay afectaciones al medio ambiente y que nadie hasta ahora ha hecho algo. Lo que sabemos de parte de los vecinos es que el día de ayer por la noche se reunieron con personal de la Proespa y la autoridad se comprometió a clausurar las instalaciones para esta mañana de jueves. O sea, hoy ya debió de haber amanecido la empresa clausurada, pero siguen con el trabajo normal, siguen operando de manera normal. Por eso es la razón que hoy los vecinos de la zona tomaron la decisión de bloquear la carretera 25 Federal. ¿Cuál es esta? Es una carretera que conduce a Aguascalientes rumbo a Loreto, Zacatecas. Y le pasamos el dato para que si usted tiene que transitar por la zona, sepa que está tomada por los vecinos y que no se permite ningún sentido de circulación. Vemos que es una carretera solamente de dos carriles y ambos se encuentran tomados. Hay algunos trafitambos de estos que conocemos en color naranja que están atravesando prácticamente los dos carriles a los vecinos que están haciendo una valla humana y se ven varios vehículos detenidos, vehículos particulares y también estamos viendo algunas combis, algunos vehículos de transporte de personal que no han podido atravesar porque los vecinos tomaron la zona. En cuanto se libere la carretera 25 Federal, se lo estaremos avisando y también estaremos atentos cuál es la respuesta de Proespa, que se comprometió anoche a clausurarlo y que hoy, simple y sencillamente, este bloqueo es el resultado de la inacción por parte de las autoridades. Y ahora nos vamos contigo, Brian Aguilar. Esta mañana veíamos algunas transmisiones en nuestras páginas oficiales sobre un verdadero caso de violencia intrafamiliar. Un pequeñito de 2 años que murió víctima de la violencia que recibía en su casa. Y el problema es que ni siquiera son los padres biológicos, no son los que le dieron vida, sino entre ellos pues hay un padrastro que también es señalado. ¿Por qué? Por violencia a este pequeñito. Imagínese morir en un consultorio médico, sí, como buscando culpar a alguien más cuando los responsables son quienes lo tenían bajo su cuidado. Brian, te escuchamos con atención, buenas tardes. Híjole, Lucero, muy buenas tardes al auditorio. Una historia muy delicada, bastante difícil de contar y bueno, que habría ocurrido el día de hoy cerca de las 10 de la mañana. ¿Qué fue lo que sucedió? Sobre Avenida José de Jesús González, Lucero, que es esta avenida principal de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, o una de las principales, esquina con José Ruiz Esparza Vega, pues hay un consultorio que tiene a un costado una farmacia. Es un consultorio de estos particulares. Pues hasta ese lugar llegó un hombre de aproximadamente unos 24 años de edad, de nombre Aldo. Él traía consigo a un pequeñito, el pequeñito Lian, de tan solo 1 año 7 meses de edad, y posteriormente pues ingresó corriendo al consultorio. De hecho, lo que platica el médico es que lo sorprendió debido a que pues entró de manera intempestiva. Le decía a Lucero que se le había caído el pequeño y que bueno, pues se había golpeado tan fuerte en la cabeza que no respiraba.
correspondía. En ese momento comenzó a revisarlo el médico y sí, efectivamente le localizó un golpe en el área de la frente y uno más en el área de la sien, o sea, eran dos golpes seguidos en ese momento. Y cuando pues estaba tratando de revisar este pequeño, llegó la mamá, una mujer de aproximadamente unos 26 años de edad, que también ya fue identificada como Reina. Esa mujer al parecer se dedicaba a trabajar en un puesto de comida, Lucero, y en ese momento pues no estaba en el domicilio donde se encontraban este sujeto, el padrastro junto con el pequeño, sobre la calle Celia María Martínez, que en esa zona vivían específicamente. Pues minutos más tarde, el doctor les confirmó a los padres que, bueno, pues había muerto este pequeño, que no se podía hacer absolutamente nada, pero pues las personas que estaban afuera, Lucero, por la forma en la que entró este sujeto de 24 años a que el doctor pudiera revisar al pequeño, llamaron a las autoridades. Fue ahí donde se presentaron los elementos de la policía municipal y efectivamente confirmaron que este pequeño pues ya había muerto, ya no se podía hacer absolutamente nada por él debido pues al testimonio del mismo doctor. ¿Qué fue lo raro de esta situación? Bueno, los golpes en la cabeza, y manifiesta también el doctor de este consultorio, Lucero, que el cuerpecito de este bebé pues no tenía ni 10 minutos que había muerto, o sea, tenía más tiempo que había perdido la existencia, y posiblemente pues el padrastro, al momento de observar que ya no respondía este bebé, pues corrió a la farmacia para que lo pudieran tratar de reanimar. No fue posible, de hecho el lugar fue acordonado y posteriormente tuvieron que arribar los elementos del grupo de homicidios, al igual que elementos de la Fiscalía General del Estado, para tratar de darle seguimiento a esta situación. Sabemos hasta este momento, por lo que pudimos indagar en la zona, que pues al parecer el bebé sí llevaba algunos moretones en distintas partes del cuerpo, pero ya será la autoridad, pues solamente la autoridad de servicios periciales, que pueda determinar cuál fue la causa de la muerte en realidad, y bueno, si en algún momento pues este pequeño tenía alguna otra lesión en distintas partes. Oye, del Brian, cuerpo, entonces que le ha provocado la muerte. Y entonces podríamos decir que ya cuando llega al consultorio el bebito ya estaba muerto. Ya estaba muerto, Lucero, de hecho pues estuvimos cuestionando al doctor, y pues él comentaba que pues el cuerpecito ya estaba frío, o sea, el papá decía, bueno, el padrastro decía le acababa de caer. Pero es mentira, ¿no? O sea, no coinciden la versión del padrastro con la versión del médico, de acuerdo a las condiciones en las que se encontraba el cuerpecito de este bebé de apenas 2 años de edad. Oye, Brian, ¿y está bajo investigación el padrastro y la madre biológica o solamente uno de los dos? Déjame decirte que cuando nosotros íbamos llegando al lugar, Lucero, pudimos observar que los elementos de la policía municipal estaban asegurando al padrastro. Okay. Entonces rápidamente lo subieron a la unidad, pero ya cuando sacaron el cuerpecito de este bebé, pues subieron a la mamá a una unidad de la policía ministerial y también se lo llevaron a la fiscalía. Todo ello para tratar de indagar si, bueno, tuvo alguna participación en la muerte de este pequeño o solamente el padrastro, Lucero. Estaremos pendientes, Brian. Te agradezco mucho el reporte. Al contrario, estamos a la orden. Buenas tardes. Ahí está la historia, una historia trágica y otra vez hablando de violencia intrafamiliar propinada hasta ahora por lo que se presume por el padrastro, sino por los papás biológicos de este pequeñito de apenas 2 años de edad. Y antes de irme a la pausa, le quiero presentar un video escalofriante en donde nos permite ver el nivel de violencia y la agresividad que tienen ahora nuestros adolescentes. Y es un video de México, no del extranjero, porque estamos acostumbrados a ver videos agresivos y violentos de adolescentes norteamericanos. Esto pasó en Ramos Arizpe, Coahuila. Es un video en donde un estudiante de secundaria, apenas con 14 años de edad, apuñala a su maestra y lo hace por la espalda. ¿Sabe por qué? Porque la maestra lo regañó. Vamos a ver algunas de las imágenes que son permitidas compartir para que vea el momento en el que ocurría. Le describo, es un salón de clases y esta toma es de una de las esquinas del salón de clase. La maestra está al frente, sentada en su escritorio, todos los alumnos están en sus mesabancos y el alumno, el que agredió a esta maestra, se encontraba como, digamos, como regañado en el pizarrón. La maestra regañó al alumno, le pidió que se retirara y que fuera a la dirección, como siempre sucede en las escuelas de México, para que te levanten un acta, una llamada de atención, y el muchachito molesto no se quería ir, entonces la maestra va para acompañar al muchacho de secundaria a la dirección, la maestra avanza un paso adelante del estudiante
Y en eso, en un descuido, él saca, este chavo de 14 años, saca un artículo punzocortante y empieza a apuñalarla en la espalda y en el brazo. La maestra hoy, por fortuna, está viva, pero se encuentra fuera de peligro y hospitalizada derivado de lo que le ocasionó las heridas de este muchacho. El motivo, dijeron todos los compañeros, lo regañó. No le gustó que lo regañara, y como le molestó que lo regañara, que lo metieran en cintura, que pusieran una medida disciplinaria en la escuela, el muchacho se le fue a apuñalarla sobre la espalda. Y le digo, de milagro, hoy la maestra vive para contarlo, y acaba de suceder en Ramos Arizpe, Coahuila. Imágenes fuertes que se viralizaron en redes y que han causado gran indignación. Le pregunto, ¿qué está pasando con los adolescentes de ahora? ¿Ya hay una intolerancia a la frustración? ¿Ya no les puede uno llamar la atención? ¿Hay que darles siempre la razón y hacer lo que ellos nos digan para evitar este tipo de acontecimientos? ¿O qué ocurre que son tan violentos y se comportan así en las aulas, en donde sí les ponen disciplina? Voy a la pausa, el tema se queda en la mesa para que usted comience a opinar. Hoy nomás, que López Obrador tiene la culpa de las chinches. Ay, señor, báñese, oiga, báñese, lo que debe de hacer usted, hombre. Buenas tardes, Lucero. Soy taxista de La Mexicana. Y efectivamente, sí hacen falta concesiones de taxi. Es insuficiente los carros. Insuficiente los carros que hay para darle atención a toda la ciudadanía. Lucerito, buenas tardes. Yo creo que taxis, no esas concesiones, lo que sí deberían de ver son más camiones urbanos de los Yo Voy. Hola, Lucero, yo digo que eso de las chinches es culpa de los americanistas, porque esos son los que traen más pulgas y chinches. Cada persona genera al día un kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. No crecer, más violencia y más mentiras. ¿Y sabes lo que significa para el PRI? ¿Primero los pobres? Te lo digo, sacar a nuestras familias de la pobreza y que todos sigamos prosperando. Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar. Por supuesto. ¿Cuánto es de la reparación, joven? Son 1,700 pesos. Mil pesos, cuatro rayitas, 500 pesos, tres rayitas y 200 pesos, dos rayitas. ¿Cuáles rayitas? Las que están en las esquinas superiores de los billetes de 200, 500 y 1,000 pesos. En los billetes de 20, 50 y 100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas. Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México. Ya sabes que en la vida hay retratas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo para que deje de doler. Y no, no la vayas a regar, la cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios, todo incluido, sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La Nota Roja, con Yalma Arronte y Brian Aguilar. Lunes a viernes, 5:50 AM. Sí, bueno, ¿qué tal, Gabriel? Te llamamos porque fuiste elegido para el trabajo. ¡Mamá, qué crees! ¡Me dieron el empleo!
Luis, felicidades. El empleo es tuyo. Los jueves de Bolsa de Trabajo regresan a Palacio de Gobierno. Te esperamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde en El Gigante de México. El que busca trabajo, encuentra. Gobierno del Estado. Asiste el foro más importante de proveeduría industrial en la región. Expo Maen 2023, 12 y 13 de octubre, en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. Vive la experiencia Maen. Nos acompaña Marcus Dantu, líder de Startup México y tiburón de Shark Tank México. No puedes perderte esta oportunidad. Acceso gratuito. Nissan Torres Corso Norte. Siempre los mejores eventos. Súrtete de golosinas y endulza tu vida con los mejores. El Castillo del Pariente. Gómez Faría 130 en el centro. Pon mucha atención. Clínica La Guardia quiere ayudar a todos los niños que tengan estrabismo y se les desvíe un ojo. Si tienes un familiar o conocido, se puede operar de su ojo por 12 mil pesos. Agenda una cita al 449-331-9631 y 331-9641. Promoción exclusiva para niños menores de 12 años. Estamos enfrente de la Clínica 1 del IMSS. Cédula de especialista 822-6349. Autorización ICEA S2015-1091A. ¿Listo para ganar un viaje todo pagado a la playa con Finver? Invierte en bienes raíces y participa en la rifa Finver 2023. Genera hasta un 18% anual y ten la oportunidad de ganar premios increíbles. Llama al 449-425-5060 o envía un WhatsApp. Visítanos en Centro Comercial Galerías y cambia tu vida. Finver, invierte para ganar. Festival de Calaveras, Palenque de la Feria. Sábado 4 de noviembre, Alta Consigna. Y quizá sientas que... Fidel Rueda. Sol, mi corazón se ha enamorado nuevamente. Y varios artistas más. Preventa de boletos en Show Ticket y puntos de venta oficiales. Rino Solar y Elispea tienen la forma más fácil y eficiente de adquirir tu calentador solar vía nómina. Completamente gratuito, digital, sin filas ni trámites presenciales. Aprovechalo y deja de aventar tu nómina al boiler. Llámanos al 449-379-0820 o en nuestras redes sociales. Recuerda que la piratería es un delito. Calentadores solares. Sábado 18 de noviembre, 6 de la tarde, Mega Velaria de la Feria. Se presentan Los Acosta. La chica está llorando. Yo como actor. Conjunto Nuevo Acapulco. Sensacionalísima Dinamita. Venta de boletos showticket.com, Sonora Smith y Carnicerías Combi. Si usted me está sufriendo de gastritis, colitis, dolores de cabeza, de rodilla, de cuerpo o cansancio, tenemos toda clase de medicina natural ya santiguada de la mano de su maestra Ana Carolina. Puede usted llamar al 449-753-4526. Marca registrada. En concierto, Palenque de la Feria. Si fuera fácil, si fuera así todo. Viernes 13 de octubre, 9 de la noche. Boletos al sistema Ticket One, Benedettis y en taquillas. Más de dos décadas haciendo historia y más de 15 años en Aguascalientes. ¡Cuernos Chuecos! Gran final 2023. Aguascalientes. Es todo o nada. Sábado 4 de noviembre. Arena San Marcos. 7 de la noche. Venta de boletos en sistema Ticket One. Y de 1 a 9 de la noche. En Benedettis Pizza, sucursal Plaza Universidad, Plaza Fiesta del Sur y Plaza Cristal. ¡Cuernos Chuecos! Mándanos tu opinión al WhatsApp de La Mexicana. 449-122-5770. Soy Lucero Álvarez en La Mexicana 91.3. Amigos taxistas, sabemos que son muchísimos los que son aliados de La Mexicana y les ruego que pongan mucha atención, sobre todo ustedes, que han pasado tantos y tantos años esperando una noticia como la que Héctor García nos va a dar a continuación. ¿A qué me refiero? A la entrega de concesiones. Seguramente uno de sus sueños, después de tantos años de estar detrás del volante, es ser propietario de eso que maneja desde que amanece hasta que anochece. Y hoy, cada vez usted está más cerca de esta posibilidad. A ver, Héctor, cuéntanos sobre esta nueva entrega de concesiones de taxi. Buenas tardes.
se confirma entrega de hasta 150 concesiones de taxis antes de que concluya este mes de octubre. El coordinador de movilidad, Ricardo Serrano Rangel, se ha indicado que está justificada esta entrega, en donde la particularidad de la misma será que estas irán destinadas a choferes que han tenido atención a personas con discapacidad, así como también a población vulnerable en lo general. Ante ello, pues se menciona, se está haciendo exigentes en la revisión de los documentos. Pues se entregarán a personas que han atendido la discapacidad y a personas que han atendido el tema de público general. Son básicamente estos dos rubros los que estarían accediendo a estas 150 concesiones por instrucciones directas de la gobernadora. ¿Cómo se va a medir? Bueno, pues esto se va a medir a través de los propios servicios sociales que en un momento dado llevan los DIF, donde se presta la atención a estas personas y donde, bueno, pues se les van generando los propios antecedentes. Esto es lo que se señaló, que esta será básicamente la prioridad a quienes irán destinadas estas concesiones. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Oye, Héctor, y cuéntame un poco más al respecto. O sea, si en este momento algún taxista está interesado, ¿hay manera de acercarse, de presentar sus documentos, de hacer alguna solicitud ante la Coordinación de Movilidad? La convocatoria en su momento ya fue abierta. Están revisando los documentos, así como también, bueno, pues justamente los antecedentes. Insistir en okay. Este tenor de que, bueno, pues la prioridad son estos taxistas que luego vemos en los DIF que ayudan sí. A las personas a bajar la silla de ruedas, a atenderlos, que van por ellos a sus hogares, y bueno, hacia allá irán destinadas estas concesiones. ¿Podríamos decir, Héctor, que se trata de un premio o de un reconocimiento a los amigos taxistas que ofrecen este servicio y por eso es que la mayoría de las concesiones de estas 150 que se van a entregar estarán orientadas justamente a ellos, a quienes brindaron servicios en el DIF, a quienes subieron y bajaron a personas con discapacidad, a quienes hicieron una labor social, a ellos estarán destinadas? Tal cual lo refieres, es básicamente lo que se comenta, que van para este importante sector. Obviamente, bueno, pues se tendrán algunos otros requisitos que ya se deberán de revisar, pero una de las prioridades será justamente esa labor social que han venido realizando. De acuerdo, Héctor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y ahora que ya lo sabe, amigo taxista, sería bueno también que nos diga esto que nos preguntamos. Y lo preguntamos porque lo desconocemos. ¿Hacen falta más taxis? ¿Hacen falta más concesiones? Y se lo pregunto porque ahora que vemos que ha habido tanto servicio, no solamente del taxi tradicional, sino que vemos también que circulan algunas unidades de plataforma y que ofrecen el mismo servicio de traslado. Sí, con precios diferentes y con modalidades diferentes, pero al final es un servicio de transporte. Y nos preguntamos, ¿hacen falta más? Porque son 150 las que se vendrán a sumar tan solo en este mes, las que van a entregar antes de que termine octubre. Así que comuníquese, amigo taxista, 122-5770. ¿Qué le parece esta dinámica que está empleando el nuevo gobierno? Premiar a quienes han hecho labor social. Para ellos se les dará el reconocimiento y ellos tendrán, digamos, una ventaja sobre el resto de los taxistas y seguramente serán los que recibirán la concesión. Mira, Lucerito, no hacen falta más concesiones de taxi. Lo que hace falta son taxistas, buena gente, que no digan, para allá no voy. Hola, buenas tardes, Lucerito. Yo escucho La Mexicana. Mira, estamos escuchando que van a dar 150 concesiones más. Muy bien, bienvenidas para toda esa gente que está esperando una concesión. Oye, Lucero, buenas tardes. Yo escucho La Mexicana. ¿Y para qué quieren más concesiones? Para decir, es que no voy para allá. Vamos a revisar la agenda de México y el mundo. Y hay muchos temas, Lula. Uno de ellos, que de alguna manera lo perdimos de vista, fue lo que sucedió durante el fin de semana en esta parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, que se colapsa la iglesia, se colapsa el techo y muchas personas fallecieron. Y hoy me dices que se suma una más. Nos quedamos en el número de 11 muertos derivado de este derrumbe. Y hay otra persona que fallece y hay otras 6 más que permanecen hospitalizadas. Así que actualízanos esta información, Lula, adelante. Sí, muchas gracias, Lucero. Pues aumentó precisamente el número de fallecidos tras este derrumbe. El derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, dejó 60 lesionados. Sin embargo, la cifra de fallecidos aumentó a 12.
este jueves tras la muerte de una mujer. La tarde del domingo 1 de octubre, decenas de fieles se vieron afectados tras la caída del techo encima de ellos. Ese mismo día por la noche se confirmaba la lamentable muerte de 10 personas y decenas de hospitalizados. Al día siguiente, la cifra aumentó tras corroborarse el fallecimiento de una joven de 18 años. Hoy, tras días de hospitalización, el derrumbe cobró otra víctima mortal, por lo que el número de fallecidos creció a 12. Además, ya lo mencionas, hay varias hospitalizadas, sin embargo, pues no se ha hablado de su estado de salud de ellos. Además, se habla también de que, bueno, pues muchos de ellos siguen pues con el trauma psicológico de haberse visto envueltos en esta tragedia. Pero dentro de la tragedia hay un milagro. La Virgen de Guadalupe está intacta tras el derrumbe de la iglesia. La Virgen de Guadalupe emerge como un símbolo de esperanza en medio de la tragedia ocurrida en la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Quedó intacta. Dicen que esto es un milagro, sin duda. El derrumbe del techo de la iglesia durante un acto religioso pues ya cobró la vida de 12 personas, más de 60 heridas, incluyendo 2 en estado grave. Las causas del colapso todavía son desconocidas y están bajo investigación. Pero la imagen de la Virgen de Guadalupe parece intacta. No le pasó absolutamente nada. Y bueno, en otra información, adiós al marido y mujer. Los cambia el Senado por cónyuges. El Pleno del Senado aprobó una reforma al Código Civil Federal para cambiar en su redacción los términos marido y mujer por el de cónyuges, en los apartados de esa norma que se refieren a las obligaciones emanadas del matrimonio, ello con el fin de evitar discriminación en los matrimonios del mismo sexo. Eso, hágame el favor. Exactamente eso iba, Lula, porque... Se aprobó el dictamen con 66 Lula, ¿me escuchas? Votos a favor, que modifican varios artículos del Código Civil, el cual pues ya fue turnado a la Cámara de Diputados. Y bueno, también están denunciando que hay chinches en el Seguro Social de Tonalá, en Jalisco, pero la Secretaría de Salud lo está negando. Y es que usuarios de redes sociales denuncian la presencia de chinches en la clínica 93 del Seguro Social en Tonalá. Las denuncias más recientes son del 3 de agosto, pero se remontan desde julio del 2021. Un hombre señaló que presentó ronchas tras estar esperando a ser atendido en una banca del consultorio 21. Dice la propia Secretaría de Salud que por eso no permiten a los familiares que cuidan a los enfermos durante la noche pasar con cobijas, con alguna frazada, precisamente por eso, para evitar las chinches. Entonces están seguros de que no hay, porque al menos en las instalaciones se mantienen de manera higiénica todo el tiempo. Y bueno, pues si hay alguna chinche, pues será que los familiares pues las llevan. Además, en reunión de alto nivel, Blinken y AMLO discuten temas clave entre México y Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente López Obrador, junto con varias autoridades mexicanas y estadounidenses, discuten en estos momentos temas clave. Están en Palacio Nacional, están reunidos para hablar de migración, narcotráfico, fentanilo, el tratado comercial, las inversiones para México, para Centroamérica y el Caribe, entre otros temas importantes. Seguramente en unos momentos más terminará la reunión y hablaremos de lo que pasó en ella. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Lula Reyes. Oiga, estoy navegando en mis redes sociales. Me puede seguir desde este momento como Lucero Álvarez para que usted primero que nadie se entere de los temas importantes en la palma de su mano. ¿Qué le tengo que decir? Estoy actualizando el pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua y dice que Aguascalientes espera lluvias con descargas eléctricas y hasta posible caída de granizo. No me haga caso, pero esto es lo que dice la Comisión Nacional del Agua, hasta posible caída de granizo. Y también comparto en las redes sociales, le digo, algunas de las imágenes de los estragos que dejaron las lluvias de ayer. Nos sorprendieron, se quitaban por momentos, o sea, eran como intermitentes, llovía un ratito, se quitaba, seguía lloviendo, y luego llovía con cierta intensidad, bajaba, pero así estuvo. Afortunadamente llovió lo que creíamos que no iba a suceder, ya está sucediendo, y aquí tiene imágenes de las zonas inundadas, del par vial de Gabriela Mistral, que de manera tradicional se inunda y que lo tuvieron que cerrar, de algunos vehículos varados que tuvieron que empujar a quienes iban arriba del vehículo, porque ni para atrás ni para adelante, no daban marcha los vehículos. Y bueno, así, entre otras cosas, es importante que usted esté conectado en mis redes, porque en cuanto nos avisaron del cierre de algunas avenidas por inundaciones, ahí se les avisó. Cuando se cayó un árbol y se afectó también esta arteria, se le avisó a la gente que está conectada en nuestras redes para que usted le evitara la zona y se tuviera que quedar ahí parado
mientras esperaba que hicieran los trabajos de servicios públicos. Así que le recomiendo, sígame desde ahora, Lucero Álvarez, en Facebook y en Twitter. Y recuerde mi promesa, usted primero que nadie se enterará de los temas importantes en la palma de su mano. Buenas tardes, Lucerito. Yo escucho a La Mexicana. Sí hacen falta, pero taxistas que levanten a las personas con discapacidad. Yo he hecho varias veces la parada a los taxis y traigo una andadera y nomás lo ven a uno con una cosa de esas y se desvían. Yo escucho a La Mexicana desde muy temprano y muchos taxistas dicen, allá no voy, no, ahora no, ya se me hizo tarde, ya voy a entregar. Estaría bien que le dieran las concesiones a los taxistas que tienen mucho tiempo trabajando en el taxi. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buen detalle, esas 150 unidades, nada más que si honestamente, si de veras habían de dárselas a quien de veras tiene ya rato trabajando, no creo eso. Me conformo con el camión, ya que no tengo para taxi, deberían de meter más camiones, que es lo que nos hace falta. Licenciada Lucerito, yo escucho a La Mexicana, pues para esas personas que dicen que para allá no voy, pues que se compren su carro. Sí, está bien que repartan concesiones, pero que se las den a la gente que en verdad se ha sacrificado en el ser taxista. Cada persona genera al día 1 kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. El sector obrero, el STIRT, por el Infonavit que queremos las y los trabajadores. STIRT CTM, unidad y trabajo. En La Comer todo suena mejor en francés. Quesos y charcutería. Fromage charcuterie. Mermeladas y aderezos. Confiture et vinaigrette. Chocolates y galletas. Chocolat et biscuit. Llegó C'est la vie, la temporada con toda una selección de productos franceses que no encontrarás en ningún otro lado. C'est la vie, en La Comer y lacomer.com. ¿Preocupado por el medio ambiente? Nosotros también. En Ford Country Aguascalientes te traemos la Ford Escape Híbrida 2023. Y lo mejor de todo, puedes llevarte la casa durante 24 meses sin intereses. Sí, lo has oído bien, sin intereses. Recuerda que se aplican restricciones y este plan es exclusivo a través de la mejor financiera del momento, Ford Credit. Hagamos juntos una diferencia para un futuro más verde. Se aplican restricciones. Estos planes son exclusivos a través de la mejor financiera del momento, Ford Credit. Visita Ford Country Aguascalientes hoy mismo para obtener más detalles y conducir tu sueño. Somos tendencia. Ford Country Aguascalientes, en el norte en Colosio y en el sur José María Chávez. ¿Qué pasó, viejo? ¿Por qué tan temprano? No me digas que ya te corrieron de la chamba. Nada de eso, viejita. ¿Ya ves que está bien bueno el tercer anillo? Pues ya llego más rápido. Ay, viejo, ya me habías asustado. Ahora sí ya voy a poder comer contigo, viejita. Terminamos la etapa 1 y 2 y ya comenzamos la tercera. Gobierno del Estado. El Pedregal de la Gloria se encuentra de fiesta. El Pedregal Fest 2023. En su primer aniversario. Sábado 14 de octubre. Tendremos comida completamente gratis. Y ambiente familiar de 4 a 6 de la tarde. Más de 8 agrupaciones. Conjunto Constelación. El Recuerdo del Norte. Conjunto Los Dion. La Bufa Norteña. Conjunto Remador. Los Colonchos. Revelación del Norte y Ajuste del Real. Carretera Aguascalientes, Loreto, kilómetro 37, número 200. En Trunque, La Gloria, en Asientos Aguascalientes. Expo Mi Casa vuelve. Celebrando 25 años de ser el punto de encuentro entre los mejores desarrolladores inmobiliarios. Un legado de calidad, pasión y compromiso. Respaldados por Canadevi. Descubre la mejor variedad de viviendas. Eres nuestro invitado especial y queremos que encuentres tu nuevo hogar. Te esperamos el 14 y 15 de octubre en el Salón de Locomotoras del Complejo 3 Centurias. Entrada gratuita. Aplican restricciones. La exposición más exitosa del mundo se va de Aguascalientes. Van Gogh, la experiencia inmersiva más espectacular de todos los tiempos, termina temporada. Últimos días, últimos boletos. Van Gogh, hasta el 8 de octubre, en Centro de Exposiciones y Convenciones de la Isla. Hasta el 8 de octubre, no te lo puedes perder. Lo saben, lo saben. Buscas la presión, pero sabes no llegará. Y hasta tu manguera te lo quiere recordar. Bombas pa' presurizar, que hasta gusto da lavar. Russell, the number one. Bombas presurizadoras, solucionalo con Russell.
Estás escuchando Infolínea con Lucero Álvarez. Al terminar, La More y El Peregrino en La Mexicana 91.3. Mega Velaria Aguascalientes, sábado 21 de octubre. Festival Cumbiero. Se presentan Chicos de Barrio, Sonora Escándalo, El Gran Tiempo de Tachano, Puro Folclor Colombia. Venta de boletos, Dulcería El Pariente, Norteño Boots, Reventa 250, Transporte Chavarría, Tacos El Tobi, Maquinados User, patrocinan. En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva aceite de soya Nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 100 puntos. Y atún Dolores en agua o aceite de 140 gramos a 10 pesos con 70 puntos. Sí, a solo 10 pesos con 70 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 12, aplica restricciones. 33 aniversario Empresa Jesús Pérez Rodríguez. Jueves 5 de octubre. El Patrón Alberto del Río. La Familia Real. L.A. Park. Dralístico. Hijo del Dr. Wagner. Triunfador de Japón. Jueves 5 de octubre. Palenque de la Feria. Boletos Rebasa. Arati Asesor de Seguros. Invita. Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale Max. Disculpe, señor conductor. ¿Puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular? ¡Pues claro! Esa decisión te llevará por buen camino. Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale Max. Tú con Rollcar siempre ganó. Mantén reluciente tu vehículo con Rollcar. Compra 500 pesos y llévate gratis un desengrasante para motor MTR o un restaurador de plásticos para motor MTR que limpia, restaura y protege los componentes plásticos. Y recuerda, tú con Rollcar siempre ganó. Rollcar. Fíjense al 31 de octubre. El lugar es de la fresca tradición, la frescura y calidad, el trato amable de amistad. Siempre los mejores precios y productos aquí encontrarán. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. Siete días. Tienes siete días para estrenar tu nuevo Nissan en Torres Corso Sur. Del 1 al 7 de octubre, estrena tu Nissan con comisión por apertura y seguro por un año completamente gratis. Además, te regalamos el tanque lleno y las placas de tu auto. También te consentimos con un Blizzard de Dairy Queen al hacer tu prueba demo. Visítanos al sur en José María Chávez 1325, a 500 metros del Teatro Aguascalientes. Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan que vuelan. Si confías en Oxxo Gas, tienes más gasolina gratis con puntos Spin Premia. Cada vez que cargues combustible, pasa tu tarjeta Spin Premia y acumula puntos, con los que puedes ganar desde productos en Oxxo hasta gasolina gratis. Si cargas más, recibes más. Oxxo Gas, vamos juntos. Descarga la app Mi Oxxo o pide tu tarjeta en tiendas Oxxo. Aplican restricciones. Mándanos tu opinión al WhatsApp de La Mexicana. 449-122-5770. Soy Lucero Álvarez en La Mexicana 91.3 y vamos a entrar en detalle de uno de los temas de los que ha sido noticia en el viejo continente, porque México se ha visto envuelto en una estafa, no solamente algunas dependencias del gobierno federal, sino también algunas dependencias estatales fueron víctimas de una estafa Ponzi. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, instituciones como la Fiscalía General del Estado fue víctima por cerca de 66 millones de pesos. Hablamos de la Universidad Autónoma por más de 200 millones de pesos. También hoy se habla de que dentro de este esquema en el que se vieron también personas afectadas o instituciones afectadas se encuentra el ISPEA. Y se han dado a conocer poco a poco más detalles de esta estafa Ponzi. Por ejemplo, hoy nos ha permitido acercarnos a la información que esto ocurrió en tiempos de la administración de Martín Orozco Sandoval. Fue en esos años cuando todo esto ocurrió y que es dinero que hasta ahora se da dinero por perdido. Y lo que nos interesa saber es las afectaciones que esto va a traer para cada una de las instituciones. ¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá consecuencias también legales? ¿Habrá consecuencias penales, denuncias en contra de quien resulte responsable? ¿En contra de aquellas personas que firmaron estos créditos, que se metieron a estos fondos de inversión, que fueron los partícipes?
se ha dicho que algunos de ellos, incluso cuando se descubrió esto a través del diario El País, este diario español, algunos ya están prófugos de la justicia, desaparecieron y están como no localizables. Pero correremos con la misma suerte en todas las instituciones afectadas. Al menos la Universidad Autónoma ya rompió el silencio. ¿Y qué fue lo que dijo? Yael Marrón te platicó con ellos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Buenas tardes al auditorio, a Lista, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Las denuncias contra estafadores. El director de finanzas, Humberto López Reynoso, reconoció que la universidad fue víctima de un fraude por más de 200 millones de pesos en razón de un supuesto esquema de bonos bursátiles que prometían altos rendimientos para la máxima casa de estudios, por lo que adelantó se alistan ya las denuncias correspondientes y espera recuperar justamente este monto. Escuchemos. Por supuesto, se acaba de dar el cumplimiento. Nosotros no podemos así contratar así, córrele, ve y contrata un abogado. Tenemos que seguir procesos de contratación porque somos un ente público. Entonces, el tema ya cayó al área jurídica, el departamento jurídico de la universidad. Ahí se está estudiando todas las estrategias que se van a seguir hacia afuera, ¿verdad? Nos incumplieron por un monto de 207 millones de pesos, es el monto que se nos adeuda, ya con todo y el interés. Aclaró que dicho recurso provenía del fondo de contingencias destinado a atender las emergencias presupuestales de la universidad, por lo que negó que las pensiones y jubilaciones de las y los trabajadores estén en riesgo y aseguró que pese al fraude la universidad permanece estable. La universidad sigue funcionando, las clases ahí están, las nóminas se van a seguir pagando cada 15 días, los pagos al Seguro Social continuarán, el pago del impuesto sobre la nómina para el gobierno del estado puntualmente se realizará. Esta gestión, Lucero, se realizó el pasado mes de agosto de 2020 durante la administración del rector Javier Avelar a través del asesoramiento justamente del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión. Serían justamente, pues digamos, los responsables de haber aprobado este fondo de inversión que al final terminó siendo un fraude para la universidad. Hasta aquí mi reporte. Aquí entonces, Yalma, podríamos decir que este recurso, estos 207 millones que destinó la universidad a este fondo, es para contingencias, lo que podríamos decir, si pasa algo, si por alguna razón existe alguna emergencia presupuestal dentro de la Universidad Autónoma, al menos estarían en aprietos. No podríamos decir que no tienen dinero, pero al menos sí les van a faltar 207 millones. Definitivamente, Lucero, por ejemplo, también nos explicaba el propio director de finanzas, este fondo es utilizado sobre todo cuando el presupuesto de la federación no cae a tiempo, un ejemplo. Claro. Se hace uso del fondo de contingencias. Nos comenta que de igual manera, tras este desfalco, el fondo de contingencias no se queda vacío. En este momento cuenta con una bolsa de 40 millones de pesos. Sin embargo, pues el total, estábamos hablando de más de 200 millones de pesos. Y en estos momentos pues cayeron en manos de estos defraudadores. Claro, y es delicado porque el hecho de que la federación se tarde en enviar recursos a los estados o a los entes públicos, como es la universidad, es muy recurrente. Entonces, si no llega el dinero para la nómina, ellos tienen que echar mano de sus recursos propios, de este fondo del que estamos hablando de contingencia, y solamente va a alcanzar para 40 millones, no más. Entonces, ahí sí podría meter en aprietos a la máxima casa de estudios, y por eso es que es tan delicado este tema. Entonces, habrá denuncias correspondientes y estaremos atentos también a que se castigue al responsable, ¿no? Definitivamente, Lucero, ya las denuncias se están alistando en estos momentos para ser presentadas y el objetivo principal de la universidad es recuperar claro. El presupuesto. Ese es el objetivo, Lucero. Claro, ese es el objetivo principal. Gracias, Yalma. Gracias, Lucero. Lo que me llama la atención es por qué se tardaron tanto. Si esto ocurrió en agosto de 2020, pues ya prácticamente han pasado 3 años de que esto sucede. ¿Y por qué salen a hablar? Porque se hace público este acontecimiento a través del diario español El País. Pero si no se hace público, nadie dice nada y no se presentan denuncias. Pero entonces, ¿de qué se trata? La Universidad Autónoma pensaba encubrir a quienes estaban detrás de esta estafa. Porque se trata de eso, de recursos públicos que hoy ya no existen. 207 millones no es cosa menor. Y le digo, hasta ahora hablan. Pero ¿cuántos años más tienen que pasar para decidir en presentar las denuncias correspondientes, no cree? Sin duda que estaremos pendientes de este acontecimiento. Mi querido Zuli, buenas tardes.
¿Qué tal, Lucero? Amigos, les escucha. Muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el técnico Paunovic, del engaño sagrado, ya se cansó de estar en la escuadra tapatía. Prácticamente quiere deshacerse de ese dolor de cabeza y por ello ha comenzado pláticas con el Almería para regresar a dirigir a España. Sin embargo, el día de hoy, pues prácticamente no quiso dar declaración alguna al respecto, solamente habló del clásico tapatío, pero se sabe que ya está buscando regresar a tierras ibéricas. Por cierto, también que Chivas estaría en problemas con la FIFA por haber separado a jugadores tras la indisciplina. Y es que la FIFA ha recomendado a todos los equipos del mundo que no debe de separar a ningún jugador, porque ello podría hacer que finalice el contrato de inmediato y darle pues el dinero correspondiente por la finalización contractual. Y también el delantero de las Águilas del América, Julián Quiñones, tendrá que esperar por lo menos otra fecha FIFA para ser llamado a la selección nacional. El cuerpo técnico de la escuadra tricolor dejó entrever la posibilidad de que no ha recibido su carta de naturalizado y por ello pues no tiene la oportunidad de vestir la camiseta tricolor. Hasta aquí con la información, Lucero. Muy buenas tardes. Al contrario, Zuli, muchísimas gracias. De esta manera nos vamos. Gracias a todo el equipo y a usted de forma especial. Soy Lucero Álvarez y esto es Infolínea. Mañana lo espero puntual, como siempre, aquí a las 2. Hasta aquí la información, pero sigue informado en nuestras redes. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba Lucero Álvarez. En HB siempre ahorras comprando más.